Saludos a todos mis seguidores. Hoy tengo un truco que tú debes de aprenderte. Un truco de verdad, algo que tú no has visto. O si lo has visto, pero lo vas a ver de nuevo. Es cómo asentar una válvula cuando hacen un mal trabajo. Corrigiéndolo de una manera fácil y sencilla para que tú sigas aprendiendo. Antes que nada, suscríbase al canal, denle a la campanita, pam, pam, para que las notificaciones lleguen y vean el video hasta el final. Vamos a darle, mi gente, un trabajo para ti. Aquí tengo una culata de Pitty Cruiser, la cual la habían rectificado en otro lugar. Me la trajeron. Y lo que yo voy a hacer es resolver el problema. ¿Qué pasó aquí? Que estas válvulas no están asentando bien y te lo voy a demostrar. Bueno, mi gente, aquí tenemos la culata, la área de admisión. ¿Cómo lo verificamos? Con el vacuum tester te voy a verificar de que el problema que tenía esta tapa era que no estaban sellando bien estas válvulas. Y lo vamos a corregir, pero te voy a mostrar que no estaba sellando bien. Mire. ¿Ves? No sé si lo puedes visualizar ahí, que se quedó en rojo. Se supone que él suba a verde. Yo la voy a trabajar. Bueno, mi gente, ya yo trabajé estas dos. Voy a trabajar esta para mostrarte cómo es que se hace. Le voy a dar un corte, pero no le voy a dar un corte con piedra, se lo voy a dar manual. ¿Por qué? Porque lo que pasó aquí fue que le dieron un corte con piedra y lo que hicieron fue le dejaron rayas. Pero cuando pasa eso, mi gente, mira el truco. Usted coge, pone el piloto, coge la piedra de la medida, la coloca y le va a dar un corte manual para eliminarle esa rayadura. Le eliminamos esa rayadura y ya verá cómo sella correctamente. Y le da luego un esmerilar con pasta o con esmeril, como tiene que ser. Esto es un truco que te estoy enseñando. Truco cómo asentar una válvula. Vamos a verificar. Miren cómo quedó. Quedó pulido como tiene que quedar el asiento. En este caso, si pueden ver, el asiento tiene como una imperfección, el de al lado, que también le voy a pasar manual, pero miren, debe de quedar así. Vamos a hacer el de al lado, a esmerilarle, para que tú veas cómo queda y sella eso perfecto. Lo hago con el de al lado, lo coloco, hago presión. Esto es un truco, mi gente, aprendan, esto es un truquito. Porque esta tapa ya la habían trabajado. Yo no le quiero dar más corte con piedra porque lo voy a bajar más el asiento y yo lo que necesito es limpiar el asiento. Por eso es que no está sellando. Ve, mire cómo quedó, mi gente. Miren cómo quedaron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a esmerilar, vamos a asentar esa válvula. Aquí tengo el esmerilo, la pasta, como tú le conoces. ¿Qué hacemos? Ponemos un poco. Y le colocamos aquí, mira, a la vuelta. Yo le coloco a la vuelta. Hay gente que le colocan por puntitos, pero cada cual lo hace como se le haga mucho más cómodo. Y lo colocamos aquí. Pa. Cojo pasta. ¿Y ahora qué hacemos? Esmerilamos. Listo. Miren cómo queda la pasta. Vamos a quitar esa pasta. Quitamos aquella pasta que está en el asiento y verificamos vacío. Bueno, mi gente, ya le quitamos toda la pasta. Colocamos la válvula. Ahora a verificar el vacío. Mira, las válvulas están colocadas, no tienen muelle ni las estoy aguantando. Y miren, mi gente, cómo sella eso. Perfecto. Hoy aprendimos cómo corregir un problema cuando hay un trabajo mal hecho. Asentar la válvula correctamente, le puedes dar un corte manual y resolvemos el problema. Nada, una vez más de Anima Chincho, espero que hayas aprendido. Suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita, pam, pam, para que las notificaciones lleguen y puedas ver mis videos. Nos vemos en la próxima, mi gente.